Valentini busca jugar con Moreno. Aparece Bravo colaborando con Beirut. Recibe ahora el brasileño. Quito Rulli, Mori. Aifao, del número 8 de Racing. Colo Colo debe adelantar totalmente sus líneas porque el triunfo le es imprescindible para mantener aspiraciones. Entra Aravena, buen volante, remata al arco. Buscó el tiro de sorpresa y Cejas voló, por las dudas. Díaz con la devolución así. Cruz, zaguero central del equipo de Colo-Colo. Elimina a Maggio. Otra vez Aravena. Martín. Va a entrar JJ totalmente adelantado. Vuelve a incurrir la delantera de Racing en el offside. Situación en que la última línea de Colo-Colo ha hecho incurrir muchas veces durante el primer tiempo. Beirut, a quien controla Perfumo. Sólida la presencia del buen zaguero racinguista. Lepe el que ha quitado. Martín. Martinoli. Rulli. Exige la corrida de Cárdenas, que llega tarde. Moreno, que en esta segunda parte se tira a su medio campo. Jugó durante el primer tiempo pegado a la línea. Beirut, Bravo, que entra a toda máquina. Muy buena posibilidad. Magnífica tapada de Ceja. Va a llegar ahora Valdés. Y ha caído mal Ceja, sin duda, cuando salió a cubrir la segunda pelota. Entró en una situación bastante similar a la del primer tiempo, el centro delantero Bravo. Y Cejas volvió a tapar con notable arrojo la entrada del piloto de Colo-Colo. Todo ello ocurre en los primeros 4 minutos del primer tiempo. Racing, por los 2 goles que convirtió Rodríguez en el primer tiempo, le va ganando por ese score 2-0 a Colo-Colo. Cejas se queja de aparentes dolores abdominales. Ha sido un golpe muy violento en el estómago. Eso es todo, ya está recuperado y está listo para iniciar el juego. Gracias, Larriera, muy amable. En efecto, Cejas reincorporado. Valdés entrega a Moreno. El centro de este lo habilitaban otra vez a Valdés. ¡Entra Astudillo! Y la pelota pasa muy cerca en esta oportunidad. Es córner. Por 2 veces consecutivas y con llamativa facilidad se han ido los delanteros colocolinos. Perfumo. El que para es Cárdenas dándole a Maggio. Valentini. Bien jugada la pelota. Moreno, que ahora, insisto, se retrasa. Buen toque de Beirut, aparece Rulli. Corriendo, mordiendo siempre en medio campo. JJ Rodríguez. Maggio con Mori. La pierde frente a Valdés. Beirut. Valdés, corre a Astudillo. El centro. Mucha fuerza y muy desviado.
Martín devolviéndole a Cejas. Primero 6 minutos del segundo tiempo. Ha salido con mucha fuerza y adelantando sus valores el equipo visitante. Rodríguez, que no sabía dónde caía. Moreno lo buscaba a Bravo. Maggio, que juega por la faja central de la cancha. Montalva. Martinoli no puede quitar. Aravena. Cruz. Campo adversario. Perfumo dándole a Vilanova. Y este a Cejas. Maggio. Vuelve a ser el hombre receptor de todos los juegos. Díaz. Ensaya la escapada. Lo vio a Cárdenas. Bien colocado este. Maniobra de Cárdenas. Busca el arco. Se encarga Lepe, que ha reemplazado a Clariá antes de finalizar la primera parte. Sin embargo, la deja a Broch. Mori. El que quita es Cruz. Dominio de Aravena. Lo quiere buscar a Bravo. Perfumo dándole a Cejas. Aclaremos, Julio Ricardo, que el árbitro de este encuentro salido de la terna es el señor Aitor Moraes Vieira. Exacto, Larriera. Ross, arquero del Colo-Colo. Vuelve a recibir Díaz. El rebote vuelve a ser de él. Minutos de la primera parte. 2-0, va ganando Racing. Rulli la pierde, ahí aparece Astudillo, que se ha retrasado considerablemente. Beirut. Mori con JJ y el primero hizo Sao. Maggio buscando la colocación siempre en medio campo. Martín. Vilanova. Cejas. Cruz que entrega a Valdés. Ahí está Aravena. Otra vez Valdés. Ahí Pau. Vieira le llama la atención. Debe alejarse Rodríguez. Valdés entregó a Moreno. Moreno. Bravo por la punta. Elude limpiamente allí. Moreno. Y Vilanova que va quitando. Maggio con Martinoli. Rodríguez. Martinoli. El rebote vuelve a ser de Jaime Donald Martinoli. Maggio. Escapaba Martín, pero estaba offside.
Julio Ricardo, observe usted qué interesante cómo la hinchada de Racing, por lo visto, sigue esperando más goles y se ha instalado detrás del arco de Colo-Colo, cuando en estos momentos parece más ambicioso el equipo chileno. Tendrían que haberse ubicado detrás de la valla propia. Exacto, es la costumbre de la gente de Racing, colocarse contra el arquero adversario, en la esperanza del gol, principio, fundamento y fin del fútbol. En este caso, el gol de su equipo. Mori. Cruz, que se va adelantando. Valdés. Vuelve a tocar Bravo para él. Díaz. Con ganas de irse el número 3 de Racing. Valentini. Otra vez Díaz. Se recupera y entrega a Martinoli. Maschio. Maschio, su devolución a Díaz. Mori. Vilanova, Perfumo. La encontraba Martinoli. Maschio. Aparece Montalva. Rulli. Él pone orden allí, entrega JJ Rodríguez. Se arma Racing. Mori para JJ. Alargue a Cárdenas. Ahí está Rulli, devolución a Chango. Lo marca Valentini. Corner. Rodríguez y Martinoli en plena área de Colo-Colo. La pelota da en la cabeza de Cruz y es nuevo córner. JJ Rodríguez como de costumbre, y esto lo hace en todos los tiros libres, se coloca delante para hacer el panorama del arquero. El que recibe es Astudillo, muy retrasado el puntero izquierdo. Entrega a Valdés. El pelotazo era para Beirut. Buena presencia de Perfumo, muy buena jugada. Está entregando a Cárdenas por la derecha. La pide JJ, Martinoli a la izquierda. La pelota para él, va sobre su pierna izquierda. No alcanza a eludir la presencia de Valentini, que da a Rocha. Díaz. Valdés. Bravo el que recibe. Moreno entrega mal. Tito Vilanova dándole a Maschio. Comienza a recuperarse el medio juego académico. Martín. Cárdenas. Martín que se escapa. La pelota es para él. Y ya se ve preocupación en la cara de Pizzuti, pese al score favorable para su equipo. Los últimos minutos del primer tiempo, descansado y muy confiado el hombre. En estos momentos ya está de pie dando indicaciones. Vilanova también, dentro del área de Colo-Colo. Y la pelota pasa realmente cerca. Y el panadero Díaz, como de costumbre, cerca del área. Maschio que se recupera, el campo no le ayuda allí. Cruz que va sacando. Se adelanta Chita Cruz. Y hubo infracción de Rulli. Así lo entiende Moraes Leira, árbitro del partido. Aravena. Lo buscan como de costumbre a Bravo. Beirut. Y
entrega Valdés. Aparece Maschio. Díaz. JJ devuelve a Maschio. Vilanova. Perfumo. Se había adelantado para colocarse allí Rulli. Devuelve al zaguero central. Mori. La movilidad de siempre del número 5. JJ que busca Díaz. Está tocando Racing por el quinto sector. Cárdenas. Díaz la pide. Sigue la maniobra del chango. Va a llegar al centro. No llegó. ...18 minutos del segundo tiempo... ...gana Racing por 2-0 a Colo Colo... ...camisa blanca... ...pantalón negro y medias blancas... ...para el Colo Colo... ...la clásica camisa de Racing y medias negras... ...en su atuendo... ...Valentín... ...Maschio muy retrasado... ...entregó a Cárdenas también retrasado... Vuelve a cortar el juego el árbitro con infracción que favorece a Colo Colo. Moreno, puntero que se olvidó del lateral. Valdés, la pide Aravena. Entra Bravo. Y ahí ha quitado bien Vilanova. Díaz, busca adelantarse. No tiene puntero firme durante la segunda parte. Puede hacerlo. Rulli a toda marcha. Lepe es el que iba a quitar, pero había infracción anterior. Un partido que se está jugando con lluvia permanente. El que habrá de tirar... Martinoli. El árbitro marca el apuro y el tiro libre debe efectuarse nuevamente. El árbitro está interpretando que la gente de Racing quiere perder el tiempo. Martinoli la vuelve a colocar. Maschio el que trata de poner orden también. Y será Martinoli el que remate. Entrega muy mala y quita la vena. Va recibiendo Beirut. Lo persigue Rulli. Sigue Beirut en la maniobra. Bravo estaba a la expectativa. Rulli que engancha para JJ. La retoma Bravo. Moreno. Para Valdés. Y ahí frena. Muy bien, Vilanova dándole a Ceja. La salida de Racing se llama Díaz. Tiene mucho campo a su favor. Repetimos que Moreno, que es el puntero derecho, juega en medio campo o muy retrasado durante el segundo tiempo. Estaba offside. ...20 minutos del segundo tiempo. Racing 2, Colo Colo 0. Aravena. Maschio. Maniobra frente a Aravena. Apareció llevando a Astudillo. Perfumo es el que entrega a Cejas. El Chango Cárdenas en su campo. Cruz, que quita para Colo Colo. Moreno, a Valdés. Aparece Rulli, trabajador incansable. Martinoli. Rulli vuelve a pelear, el juego continúa.
El que avanza es Beirut. El que corta es Vilanova. La pedía Rulli. La pide Maschio. Offside. De Martinoli en este caso. Lepe, que reemplaza a Clariá. Moreno. Díaz lo va a buscar por adentro. Maschio frente a él. Sigue Moreno. Quitó Vilanova. Apoya a Maschio. JJ Rodríguez. Ya está hecho el arranque. Sigue Maschio. Hay foul. Sin embargo, el juego continúa. Buena aplicación de ley de ventaja. Y está Cárdenas. Cambia el frente. Quitó Lepe. Aparece Martinoli. Montalvo es el que lo está marcando. Recibe a Rulli. ¡Busca el arco! Cruz. Picaba buscando la punta Bravo, que es el piloto de Colo-Colo. Resbala, solamente el campo lo perjudicó. Díaz recurre a la seguridad de Cejas. Mori, se adelanta Montalva. Beirut, quitó Rulli. Recibe Valdés. Y es Aravena el que entrega a Valdés. Aravena la busca ahí adentro. Tiene fuerza el volante. Y hay foul. De Vilanova en perjuicio de Aravena. Y es tiro libre para Colo-Colo. Se cuentan los pasos, la barrera debe ir atrás. Valdés está acomodando la pelota, pero Moreno tiene muchas ganas de rematar. Prefiere tirar Valdés. El rebote en la barrera. Debe apurarse Moreno. Montalva. Quita Cruz. Valdés que lo encuentra Bravo. Provoca la entrada de Beirut. Dale perfumo. Martinoli con Rulli. Busca descanso Rulli en Martín. Martín quería detener el juego porque hay un jugador de Racing que está caído. Es lateral. Y ahora sí, se va a atender al hombre que está caído. El director técnico de Racing, Pizzuti, ingresa al campo de juego. Más que para interesarse por el estado del jugador lesionado, nos parece que es para dar indicaciones que le está dando en estos momentos a Maschio, que estaba conversando a la distancia con él. Seguramente no será nada de lo del jugador Díaz. Y observen ustedes cómo los jueces de línea brasileños intervienen directamente en la jugada. Ahí está el juez de línea que en nuestro medio simplemente se mantiene en la raya marcando las infracciones desde allí. El juez de línea brasileño es ejecutivo en la colaboración del árbitro del partido. Aparentemente ha sido más cansancio el problema de Díaz que otra cosa. Está muy recuperado ya y el campo de juego en condiciones lamentables, un pisadero en estos momentos. Exacto, y continúa lloviendo de la misma forma, con la misma intensidad que al principio de este partido. Se esfuerza Díaz. Entrega a Vilanova. Y busca la colaboración de Cejas. 26 minutos del segundo tiempo. Y Racing le gana a Colo-Colo 2-0. Pero sin duda que Racing habrá aprendido la lección de universitario, y sigue jugando hasta el último minuto. Mori. J.
JJ Rodríguez, entrega a Cárdenas, JJ Cárdenas, magnífica combinación, llega JJ y paró Cruz. La consigue JJ y el árbitro cobra foul. Del Yaya Rodríguez. Lepe, encargado de esa infracción. Dominio de Racing, se va Rulli, tratando de encontrarse con Mori. Retraso de Beirut. La pide Bravo, se adelanta Valdés. Otra vez para Bravo. Está entre tres adversarios. Vilanova es el que quita. Con tranquilidad. Buscando a JJ que da a Mori. Cárdenas, Mori, el rebote es del Django. El que quitó fue Valentini. El que recibe es el chamaco Valdés. Vilanova casi perjudica su movilidad el barro. Díaz. Más tranquilo aparentemente Rafa. Mori por el medio. Maxio el requerido. Pique de Mori. Buen cruce, cierre perfecto de Cruz. Está habilitado Moreno. Bloqueado entre varios. Y la colaboración permanente allí de JJ Rodríguez por la derecha. Moreno, no se entrega el Colo Colo. ¡Tira! Muy débil a las manos de Che. Mori. Insiste Pizzuti. Pique, pique y adelante Chango. Claro, exhortando a las mejores posibilidades de Cárdenas, el pique y la búsqueda de las puntas. Beirut en su lucha permanente. Martín el que ha quitado. JJ Rodríguez con Rulli. Valdés que no alcanza a interceptarlo. JJ. Observen el retraso de Másquez. Martín. Buena entrega. Bloqueo de perfume. Busca dónde entregar. Lo vio a Díaz. Tiene campo para correr. Lo aprovecha. Le coloca Cárdenas a su izquierda. Sigue Díaz. Muy individual. Aparecía allí Martín. No liera JJ Rodríguez también. Y ahí Pau. La infracción favorece a Racing y está Perfumo con muchas ganas de rematar. El palo derecho. Se nota cansancio ya en la gente de ambos equipos. Donde está el arquero en este instante. Es el que va a cuidar él. Él está haciendo gestos que son de por sí elocuentes. La barrera cuidando el palo que, sobre el que se apoyaba el arquero recién, que es el derecho. Bueno, barrera múltiple. Cárdenas, Rulli y JJ también forman parte de la barrera. Violento el remate allí. Y no alcanza a llegar Martinoli. Roche y Valentini. Moreno. Moreno ya le entregó a Valdés. Valdés pidiendo el pique de Bravo. Perfumo lo cierra a Beirut, ya está dando a Martín. Maschio completamente embarrado, él también. Mori está offside. Hasta este momento lo mejor
del equipo chileno es la manera como plantean el juego de offside. Astudillo, ahí la pide Moreno. La pedía Beirut, a Moreno. Buena combinación. Entra Astudillo. Offside. ...32 minutos de la segunda parte. Racing le gana a Colo-Colo 2-0. Goles que convirtió JJ Rodríguez durante el primer tiempo. Cejas, que hoy también tuvo buena actuación. Díaz. Se entrega a Mori. Hay offside. Nueva posición fuera de juego del delantero más que de Racing. Montalva. Moreno. Astudillo. Moreno. No alcanza Astudillo. Ahora sí, quito perfume. La coloca para Valdés. Ahí recibe Aravena. Tira allí el jugador Moreno. Y hay córner para Colo-Colo. Cárdenas, buena combinación con Rodríguez. El pique de Cárdenas. Y el árbitro que lo está sancionando. Insisto en la lluvia y el estado del campo de juego, porque ello podría explicar un poco el cansancio de Racing y de Colo-Colo. Hay poca exactitud ahora para hacer circular la pelota. El campo de Racing, que es bueno, que tiene perfecto drenaje, está en malas condiciones debido a la intensa lluvia. Valentini. Está ubicado Bravo. Díaz le puso la espalda como adivinando la intención. Vilanova. Díaz otra vez. JJ. Descapa Mori. Entrega muy mal allí, recibe el piloto Bravo. Dándole a Valdés. Valdés a Aravena. Aravena dio a Valentini. Moreno en la punta derecha. Sigue Beirut, va entrando Valdés. Perfumo, lo busca Cejas. 35 minutos. Entramos en los últimos 10 minutos del partido. Gana Racing 2-0. Vilanova. JJ Rodríguez. Maggio ha quitado Lepe. Perfumo se planta. La toma Mori. JJ Rodríguez. Perfumo. Y antes que tomara Rulli, ya está la infracción cometida. Rulli. Martín. Martinoli con la devolución. Buena entrega para Mori. Rulli, que estaba abriendo la cancha, aparece Mori a toda máquina. Alcanza a tirar el centro, surge Cárdenas. Entra JJ Rodríguez y ahí infracción. Ya está invalidado. Aravena. Ya hace rápido el contraataque del equipo chileno. Son las últimas esperanzas del Colo-Colo.
Beirut. Entra, construcción magnífica de pared, remata. Y es gol. Gol de Beirut. Hizo una magnífica jugada personal y ustedes vieron cómo entró esa pelota. 2-1 gana Racing. El contraataque del equipo chileno. Son las últimas esperanzas del Colo Colo. Beirut. Entra, construcción magnífica de pared, remata. Y es gol. Ha capitalizado muy bien el Colo Colo sus últimas esperanzas. Y el partido ahora sí que adquiere un tono dramático. Muy dramático efectivamente el tono y los jugadores ya están reclamando al señor Pizzuti cuánto tiempo falta para la finalización. Hay mucho cansancio en la gente. 7 minutos 30 segundos para que finalice el partido. Aparece Rulli, el pelotazo buscando en la punta a Cárdenas. Rosch, arquero de Colo Colo. Colo Colo agiliza el juego ahora. Díaz con Bravo. Valentini. Lo persigue Cárdenas. La lleva Valentini a pesar del foul. El juez sanciona sin embargo. Cruz. Moreno, que ha trabajado muchísimo el segundo tiempo. Otra vez Moreno. La pide Aravena. JJ Rodríguez que quita. Se multiplica el esfuerzo de la gente chilena. El refere con el clásico gesto que indica que va a descontar tiempo. Racing adelantado. Perfumo. Para Valentini. Ahí está el Chita Cruz. Todo Colo Colo en campo de Racing. Últimos minutos de trascendencia. Lepe. Quedó pagando Rulli. El que surge es Beirut. Astudillo. Últimos 5 minutos. Busca el arco. Y ataja con seguridad. Teta. Díaz lo está buscando a Cejas. Y Racing, que ganaba 2-0, gana por 2-1. Protestan los jugadores chilenos por esta demora y retención entre el guardavalla y su zaguero. Aparece Díaz. Se adelanta Racing también. Sigue llevando Díaz. Tiró el buscapié. No había nadie. Estaba Cárdenas cerca. Lo ha de servir Cárdenas desde la izquierda. Pilanova y Díaz, para que ustedes se vayan ubicando, están en el área de Colo Colo. Viene tirado por Cárdenas. ¡Ay, cabezazo de gol! JJ Rodríguez y el tercer tanto. A los 42 minutos, JJ Rodríguez. Racing 3, Colo Colo 1. Están en el área de Colo Colo. Viene tirado por Cárdenas. ¡Ay, cabezazo de gol! 3-1 y de alguna manera Racing alcanza a serenarse.
Y esto, por supuesto, que le lleva gran entusiasmo a los simpatizantes de Racing, que estoicamente, en una muy buena proporción, han soportado esta lluvia que ha castigado al campo, jugadores y, por qué no, a ellos mismos. El enfrentamiento de Cruz con Rulli. Faltan 2 minutos 30 segundos, sin descuento, aclaramos, para que termine el partido. Racing 3, Colo-Colo 1. Y ahí va. El señor Morales, que hasta hace pocos minutos, hasta que apareció, es... Moreno intentando salir. Quita Díaz. Hay foul. Moreno con Beirut. Moreno. Le pide a Valentini que se adelante. Moreno. Frente a Yaya. Beirut que la devuelve y Mori que recurre a Cejas. Lentamente, como deseando que el tiempo pase así, pero a la inversa, rápido. Pizzuti, que ya adquiere un poco más de tranquilidad. Cárdenas, Martinoli, el pelotazo para Cárdenas, entra el chango, ha quitado bien Lepe. Quito Mori, muy bien. Rulli levantó esa pelota y el árbitro entiende que Mori cometió foul. Así ve Aravena. Astudillo, que va entregando a Aravena. Viene el centro. Quitó Vilanova, entregando a Maschio, que desapareció algunos minutos de la cancha. Díaz lo persigue Bravo y entrega a Cejas. Entramos en el último minuto del partido. Cejas dándole a Perfú. Ha quitado Montalva. La pide Valdés, el que la lleva es Aravena. Ya está Valdés. Entrega a Muñoz, entrega a Moreno. Desde el suelo quitó Díaz. Maschio, lucha con Valentini. Aquietando la pelota Maschio. La recibe Martín. Da a Cárdenas. Y Montalva recurre a Roche. Y está por cumplirse ya el tiempo reglamentario. Gana Racing por 3-1. Corte de Díaz, se va con muchas ganas, como de costumbre. Ha cerrado Valentín y sigue Díaz luchando, llega ante la misma presencia de Roche. A partir de este momento se juega descuento y el árbitro no descuenta absolutamente nada porque termina el partido. Importante triunfo del Racing, le ha ganado a Colo-Colo por 3-1.